Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una tarde musical más. Estoy encantada de poder estar otra vez con vosotros. En este caso, para adentrarnos en la biografía de una de las grandes cantantes de nuestro país, que sin embargo no ha pasado a la historia por su carrera musical, o por lo menos por una parte de su carrera musical como cantante. En parte, aportar mi granito de arena en un intento que hay por sacar del olvido y dar el lugar que le corresponde a esta gran mujer, que es la protagonista de la tarde de hoy. Vamos a adentrarnos en la vida de Elvira Hidalgo. Bueno, Elvira Juana Rodríguez Herlán nace en Valderrobles, en Teruel, el 28 de diciembre de 1891. Y nace en este lugar un poco por casualidad. Su padre es de Granada y menos de un año después del nacimiento de Elvira se trasladan a Barcelona y ella nunca volverá a Valderrobles. Así que realmente las raíces de Elvira no están en Valderrobles, pero es su lugar de nacimiento. Luego estará unos años estudiando en Barcelona y luego prácticamente vivirá en todo el resto del mundo. Así que esta es una de las razones posiblemente por las que la figura de Elvira Hidalgo no esté lo suficientemente potenciada, porque quizás no tuviera realmente un sitio al que una determinada sociedad considerara de ese lugar e intentara de alguna manera potenciar su figura, ¿no? Esto no ha ocurrido hasta ahora, pero ahora en Valderrobles se está haciendo un esfuerzo enorme por conseguir ensalzar la figura de una manera casual o no, de una de sus hijas, ¿no? Como os comento, los padres de Elvira se trasladan a Barcelona y el padre de Elvira es muy consciente de la importancia que tienen los estudios musicales. No sabemos muy bien si como formación para su hija o como una posible vía de ingresos, pero el caso es que la matricula en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, donde están dando clase María Barrientos o Conchita Bordalba, grandes cantantes que serán las primeras profesoras de técnica vocal de Elvira Hidalgo. Los padres van a regentar el estanco que llaman el estanco de los cantantes, un estanco que hay en la calle Aribau en Barcelona y que al parecer era propiedad del liceo, y que cuando aparecía algún estudiante con visos de llegar a ser un gran cantante y sus padres no tenían suficiente un trabajo, no tenían economía suficiente, cedían este estanco para que tuvieran ingresos a través de él. En este estanco trabajaron los padres de María Barriento y en este estanco trabajaron los padres de Elvira. Por eso al final se terminó llamando o conociendo como el estanco de los cantantes. Pues bien, estando estudiando en el conservatorio, pasa por allí un mecenas que reconoce el potencial de Elvira y a través de algo parecido a una beca decide llevársela a Milán a estudiar allí. Así que a la edad de 14 años Elvira se va sola con un señor prácticamente que no conoce a estudiar a Milán. Ya eso indica la fortaleza que tenía Elvira, pero no solo eso, sino que 2 años más tarde de llegar a Milán ocurre uno de los primeros grandes momentos en la vida de Elvira de Hidalgo, que es su gran debut
a la edad de 16 años en el Teatro San Carlo de Nápoles. Bueno, que una chica de 16 años salga al escenario y vea esto, que es lo que vería ella, bueno, lleno de público y con un papel protagonista, el de Rosina de la ópera del Barbero de Sevilla. Pues bueno, tuvo que echarle mucho valor, desde luego, ¿no? Es curioso también que parece que este papel, que fue el papel de su vida y que marcará prácticamente toda su carrera, pues parece que está escrito para ella, ¿no? Era perfecto. Incluso grabados más antiguos de ella, del vestuario de otras producciones de ópera anteriores a ella, parece que de alguna manera se parecen, ¿no? El caso es que bueno, la ópera del Barbero de Sevilla se había estrenado algo menos de 100 años antes de este estreno de Elvira en Roma y bajo la dirección del propio Rossini, que es otro de estos personajes que conoce el éxito a edades muy tempranas, ¿no? Y de hecho, con 20 años consigue el gran éxito de esta ópera. Y en el papel de Alma Viva, seleccionado por el propio Rossini, estará el famoso tenor sevillano Manuel García, otro español con una importancia tremenda en la historia del canto lírico por un tratado que él escribe sobre la técnica vocal y que quizás en otra de las tardes hablemos un poco de él. El caso es que la noche del estreno fue un fracaso, fundamentalmente porque había algunos partidarios de otro de compositores con los que tenía cierta rivalidad de Rossini, pero la ópera en sí tenía suficiente capacidad de triunfar por sí misma y al final consiguió pues, un éxito arrollador. La historia cuenta las peripecias de dos enamorados, el conde de Almaviva y una joven huérfana Rosina en la Sevilla de finales del siglo XVIII, que está bajo la tutela de un señor mayor, Bartolo, que también la pretende a pesar de esta diferencia de edad, ¿no? Estos dos amantes piden la ayuda del barbero Fígaro para engañar a Bartolo y conseguir que ellos se puedan casar. Realmente, las características de Elvira encajan bastante en esto, ¿no? No es una joven huérfana, pero es una joven chica que en esos momentos ya no tiene a sus padres cerca, está bajo la tutela de un señor mayor que no conoce, que la ha llevado hasta allí, y bueno, un poco esta chica tiene raíces andaluzas, ¿no? De Granada, es española, en fin, bueno, parece que sí, que el papel está diseñado para ella. De hecho, vamos a escuchar en la voz de María Bayo cómo la propia Rosina, el propio personaje, se presenta o se describe dentro de la ópera. Io sono dolce, sono dispettosa, sono obbediente, molto amorosa. Mi lascio reggere, mi fa guidare, mi fa guidare. Ma se mi toccano dove mio debole, sarò una vivera, sarò. E cento troppole prima di cedere, farò giocare, E cento troppole prima di cedere, farò giocare, farò giocare. Cento trappole prima di cedere e cento trappole farò, farò giocare. Io sono docile, sono obbediente, mi lascio reggere, mi potrò. Ma
Bueno, una joven ingenua, pero con carácter. Esa era Elvira de Hidalgo. Pues bien, este papel la visibiliza para otro mecenas, en este caso un empresario rumano, que decide llevarla a París, donde también debutará ese mismo año en la Comédie Française. Vamos a escuchar una grabación que tenemos de Elvira de Hidalgo en 1908 interpretando un fragmento de La Sonámbula de Bellini. Bueno, dentro de lo que nos permite apreciar la calidad de estas grabaciones, con este toque siempre muy, muy parecido, se puede apreciar la juventud de la voz, que las críticas todas coinciden en que es una voz joven, a la que le falta cuerpo y le falta un poco de cocción, pero que ya demuestra un dominio tremendo de las agilidades,
una perfección y una precisión en los agudos y una limpieza y una claridad espectacular, ¿no? Vamos a continuar porque en ese momento estaba ocurriendo un hecho también histórico muy importante. Enrico Caruso graba un fragmento de la ópera Pagliacci de León Caballo y bueno, es la primera grabación que consigue vender 1 millón de copias. Esto convierte a Enrico Caruso en la estrella indiscutible del canto en ese momento y por supuesto podríamos decir que el cantante del siglo XX. El caso es que es invitado a cantar en el Metropolitan Opera House de Nueva York y en concreto le invitan a cantar El Barbero de Sevilla. ¿Y a quién llaman para hacer de su prima donna? Pues a Elvira de Hidalgo. Así que se convierte en la prima donna más joven que debuta en el Metropolitan. Las críticas coinciden nuevamente en esta juventud exagerada de Elvira, pero de su desparpajo, una capacidad de abordar las agilidades tremenda y bueno, y su especial habilidad para conquistar al público con su abanico y con esta parte española, ¿no? que conseguía transmitir allá donde iba. Y a partir de aquí ya comienza su carrera imparable, ¿no? Va pasando de un teatro a otro, de un país a otro, triunfando en todos ellos, no solo con el papel de Rosina, del Barbero de Sevilla, sino muchos papeles en los que le toca, por supuesto, pues estudiar mucho, conocer, aprender los idiomas y no solo haciendo ópera, sino que también haciendo mucho recital y llevando la música española, la canción española y la zarzuela también a todos los rincones del mundo. En este periodo de su carrera se va a encontrar en Monte Carlo con un cantante, un bajo ruso, que será muy importante también en su carrera, que se llama Fiódor Ivanovich Chaliapin, que le inculca o le transmite una manera de pensar que él defiende. Fervientemente, que es la de que el cantante no solo es cantante, sino que tiene que ser actor y tiene que transmitir y meterse en el papel y sentir cómo siente su personaje, ¿no? Y esto se lo va a inculcar a Elvira de Hidalgo y Elvira de Hidalgo se lo va a inculcar después a su gran discípula que sería María Calas. El caso es que se encontrará con este bajo también unos años después en una gira que harán los dos por Estados Unidos y en donde pues, seguirán trabajando esta idea de la interpretación dentro del canto. Bueno, pues en 1916, cuando Elvira tiene la edad de unos 24 años, se celebra el centenario del estreno de la ópera El Barbero de Sevilla y el Teatro de la Scala decide hacer pues, una gran representación para celebrarlo. Invitan a los grandes cantantes de ese momento y entre ellos a la Rosina que va a interpretar esta gran, este gran
esta gran producción como centenario del estreno de la ópera será, por supuesto, Elvira de Hidalgo. Así que Elvira de Hidalgo también se estrena en La Scala, bueno, pues con este papel de Rosina. Y bueno, pues durante todos estos años va demostrando y transmitiendo su desarrollo vocal, llevando, como os digo, este abanico como parte esencial de su esencia, y bueno, pues esta frescura en su voz, estos agudos, esta agilidad que la convierten en una de las grandes cantantes de la época. Vamos a escuchar esta grabación también de Elvira, en este caso cantando una canción española, pero que ella se atrevía a traducir a otros idiomas para que realmente entendieran y disfrutaran más de este repertorio. Y en este caso lo canta en griego. Pues por supuesto también triunfa en España, y tanto en el Liceo como en el Teatro Real pues es acogida con gran admiración. Y bueno, aquí tenéis alguna reseña de su compañía cuando estuvo actuando por aquí.
Así que nada, se convirtió en una gran estrella que además defendía la imagen de la cantante como una diva que realmente se preocupaba por la moda, se preocupaba por la imagen que ofrecía y bueno, por supuesto, a través de los diferentes papeles que fue interpretando, que fueron muchos. Y también muchos fueron sus compañeros de reparto, ¿no? Los grandes cantantes de la época. Hipólito Lázaro, Tito Skipa, Ricardo Stracciari, Miguel Fleta e incluso el director Pedro Mascagni, que también la invitó a formar parte de su compañía en un momento determinado de su carrera. Y en medio de toda esta carrera también tuvo momento para su vida personal, aunque realmente siempre puso por delante su carrera como cantante. Pero allá donde iba, por supuesto, triunfaba y tuvo peticiones de matrimonio y diferentes insinuaciones, por decirlo de una manera, de muchos personajes. Desde, curiosamente, Sócrates Onassis, que luego aparecería también esta familia en la vida de María Callas, un primo de los Romanov, el Aga Khan, en fin, muchos apasionados a los que dejaba entusiasmados, ¿no? Y que en ninguno de los casos aceptó sus proposiciones. Hasta que finalmente apareció su primer marido, el marqués, un marqués, que terminó, murió muy, 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 muy pronto y realmente la dejó viuda muy rápido. Y después se casó con un segundo marido que fue un magnate con el que realmente no convivió mucho tiempo porque decidió continuar con su carrera y bueno, prácticamente no tuvieron una relación especialmente estrecha. Así que la voz de Elvira de Hidalgo se escuchó por todo el mundo. En Italia la llamaban el Ruiseñor Gentil de España y bueno, eran todos los comentarios sobre su voz, pues hablando sus agilidades, sus habilidades ornitológicas, algo que en ese momento era muy, muy apreciado y que después no lo sería tanto. Y sobre todo destacaban sus notas picadas, los sobreagudos inigualables. Y especialmente ella transmitía la diferencia de las coloraturas españolas frente a las italianas en la zona del registro de pecho en los graves. Y esto muy probablemente sea el fruto del trabajo que suponía el repertorio de zarzuela y de canción española, que tenía una carga pasional muy grande que demandaba unos graves pues, muy generosos. Y este trabajo en este tipo de repertorio hacía que su coloratura tuviera un peso especial en la zona del grave que le daba pues, mucho más color. Así que realmente, además de su timbre cálido y suave y dulce, era intenso y vibrante y además muy, muy contrastante con la fragilidad asociada a las sopranos ligeras de la época. Así que realmente conseguía que sus coloraturas tuvieran un volumen y un color sorprendentes. Toda su técnica estaba basada en una extrema apertura de la laringe, un aprovechamiento total de los resonadores superiores y una dosificación precisa y fantástica del aire. Thank you.
Bueno, hemos escuchado un poquito de un fragmento de una zarzuela que, como os digo, también llevó por todos los rincones del mundo. Hay quien dice que su voz fue decayendo a partir de 1913, que básicamente es cuando tenía 21 años. La verdad es que estuvo cantando hasta los 44, así que mucha decadencia no debía tener. Pero sí que es verdad que se piensa que el papel fundamental de su carrera, el papel de Rosina, también pudo ser el que destruyera en cierta medida su propia voz, ya que en un principio Rossini lo escribió para una mezzosoprano, pero en la época de Elvira se pagaba con un sobresueldo a aquellas cantantes que fueran capaces de dar unas notas sobreagudas que no estaban escritas. Este trabajo y este esfuerzo de llevar al registro agudo mientras estaban con el otro registro más en la zona de la mezzo es lo que terminó por destrozar en parte la voz de Elvira. Además, bueno, no deja de ser importante el hecho de que tuviera una carrera tan exitosa a una edad tan temprana, que también le llevó a no saber posiblemente administrar bien su voz y a sacarle demasiado partido en muy poco tiempo. Y sin duda uno de los factores que influyó también en eso fue su adicción al tabaco, al que estaba tremendamente unida. Así que Elvira poco a poco fue disminuyendo el número de sus actuaciones, pero se mantuvo en escena hasta 1936, con unos 44 años, en el año en el que se retira para dedicarse a la enseñanza en el Conservatorio de Ankara. También es posible que estuviera cansada de esa vida itinerante y de constante viajes y de no tener una casa fija, y que ya fuera siendo hora de que tuviera un lugar donde vivir más estable. De su discografía, por suerte, nos han quedado unas 42 grabaciones que hasta ahora han estado un poco diseminadas allá por donde fue. Y de hecho, no solo su discografía, sino su propio material y los vestidos y todo lo que fue utilizando durante su carrera y que fue quedando en los distintos sitios allí donde actuó. Y como os comentaba al principio, no ha habido nadie que reclamara todo eso y que intentara unificarlo para crear esa figura en la historia, ¿no? En la historia en el recuerdo de Elvira Hidalgo. Pero sí que tenemos y se están recopilando estas grabaciones en las que, bueno, lo más repetido obviamente es Romanzas del Barbero de Sevilla y Zarzuela y alguna canción española, en concreto Clavelitos, que vamos a escuchar ahora. Aprecio modesto, rojo y pintado.
bonito, bonito, y verás que bien marchamos y estamos juntos en un ricocito. Si tú me quieres serrano del alma, yo te quiero más a ti, mi gatito. Buenas mujeres con maña en España, todas queremos a ti. Y que tiene la esencia, presencia y potencia, pues se verá en ti. Si tú me quieres, mi niño, cariño, yo te daré un clavelito bonito y verás que bien marchamos y estamos juntos en un ricocito. Si tú me quieres, serrano del alma, yo te quiero más a ti, mi gatí. Y todos los clavelitos bonitos, todo será para ti, para ti, para ti, para ti. Bueno, pues efectivamente Elvira de Hidalgo se retira de los escenarios y se va a dar clase al Conservatorio de Ankara. Pero un año más tarde, haciendo una sustitución en el Conservatorio de Atenas, bueno, pues se pilla la guerra y se tiene que quedar en este conservatorio durante unos 7 años. Elvira de Hidalgo había estado estudiando la figura de María de Malibrán, que es hija de Manuel García, el tenor que estrenó El Barbero de Sevilla, que era una importante cantante lírica del siglo XIX y que formaba parte de las sopranos llamadas desfogato, que básicamente era una soprano que valía para todo, con todos los registros y sin ningún tipo de límites. Y que era una figura que había desaparecido en los últimos años. Así que yo creo que Elvira de Hidalgo decidió encontrar a alguien sobre el que pudiera trabajar y conseguir recuperar esta figura de la soprano de sfogato. Y en el conservatorio estuvo esperando que llegara esa persona. Coincidiendo en ese momento en el que está Elvira en el conservatorio, Evangelina Dimitriadis deja a su marido en Estados Unidos y emprende un viaje a Grecia con sus dos hijas adolescentes. La mayor de ellas tiene buenas dotes para el canto y la pequeña, que es bajita, regordeta y tosca, pero tiene una voz que no es fea, piensa que quizás se le pueda sacar algo de rentabilidad. Y como no ha cumplido la edad necesaria para ingresar en el Conservatorio de Atenas, falsean su fecha de nacimiento. Y aquí es donde se alinean todos los astros, porque en 1939 Elvira Juana Rodríguez Roglán, que venía de Valderrobles, España, y que está allí en Atenas, en un conservatorio retirada, conoce a Ana María Sofía Cecilia Calongero Paulos, que se convertirían en Elvira de Hidalgo y la Calas, María Calas. Él avait una expresión dans son regard. Et la façon d'interpréter les morceaux, parce qu'alors elle connaissait très peu l'italien, oui. Elle chantait en italien. Ça m'a frappée. Elle me regardait tout le temps, mais avec sa bouche, sa grande bouche, ses yeux qui parlaient. Ça m'a frappée. Je dis ça, c'est quelqu'un. Bueno, esta es Elvira de Hidalgo en una entrevista explicando qué es lo que sintió la primera vez que se encontró con María Calas, ¿no? Y dice que, bueno, era regordeta, tenía unas gafas un poco lo que ahora diríamos como de culo de vaso, pero que tenía una gran boca y sobre todo una mirada que le
la llamó especialmente la atención, le dijo algo y, bueno, por supuesto, algo que cantó también, le llamó especialmente la atención y descubrió o pensó que ahí había un diamante en bruto al que podría llegar a pulir. Vamos a seguir. Realmente la familia de María no podía pagar estos estudios y Elvira no quiso que se perdiera una voz como la que parecía tener María, así que básicamente le costeó toda su carrera. María estaba muy mal alimentada porque su madre pensaba que cuanto más gorda, mejor iba a cantar. Así que mientras Elvira pulía su parte artística y la voz de María Calas, el hermano de Elvira, Luis, que se dedicaba a la moda, bueno, pues pulía la parte estética, ¿no? La hizo adelgazar unos 22 kilos y la fueron sofisticando, si se puede decir así, hasta convertirla en la diva que llegó a ser, ¿no? Elvira adivinó que la voz de María Calas podía conseguir recuperar ese tipo vocal extinguido, la soprano sfogato, ¿no? Y que podía conseguir una nueva sfogato del siglo XX. Sería una de las mejores sopranos de la historia y la Calas conseguiría cantar prácticamente todo, ¿no? Desde El barbero de Sevilla hasta Carmen. Pero obviamente, y como hablábamos en el primer taller, esto suele pasar factura y el hecho de trabajar todos los registros a la vez, al final la voz de la Calas un poco sufrió las mismas consecuencias que las de la propia Elvira. Vamos a escuchar lo que decía Elvira sobre María como estudiante. Comme élève, comment était-elle? Ah, parfaite. C'est-à-dire? Docile, intelligente, travailleuse. Travailleuse, ça, c'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de le répéter une phrase deux fois. Je disais, oui, papito. Le lendemain, tout était en magnifique. Place. Et tout comme ça. Elle était très musicale et musicienne parce qu'elle connaissait très bien la musique, elle jouait du piano, très bien. Et puis, elle était la première, elle partait la dernière. Ça, c'était étonnant parce que comment elle pouvait résister là 5 heures? Elle entendait tous les élèves, les coloratures, les ténors, tout. C'est pour cela qu'elle avait cette idée de chanter, de faire les notes élevées. Il me disait, est-ce que je pourrais le faire, les picchettati? Je dis, si tu continues comme ça, oui, tu pourras faire tout. Tout. Mais si tu travailles comme tu travailles maintenant. Bueno, una estudiante magnífica, ¿no? Era la primera que llegaba y la última que se iba del conservatorio y asistía a las clases de canto de todos los que por allí pasaban, ¿no? Y fundamentalmente trabajadora, muy trabajadora. Elvira dice que no tenía que repetirle dos veces la misma indicación. Ella decía capito y al día siguiente lo hacía. Bueno, ese era el gran trabajo de María Calas, ¿no? Un esfuerzo constante y un trabajo diario a unos niveles pues muy, muy, muy altos. Ay, perdonad, que me ha vuelto a pasar, que no le he dado al audio. Bueno, os decía que Elvira habla de María Calas como la estudiante perfecta, ¿no? Y llegaba la primera a clase, se iba la última del conservatorio, asistía a las clases de todos los que por allí pasaban, que era tremendamente trabajadora y que además
cualquier cosa que le dijeran, ella con una sola vez que se lo dijeran, ya decía capito y al día siguiente ya lo estaba haciendo, ¿no? Ese es el gran esfuerzo y el trabajo de María Calas. Como os decía, Elvira era muy partidaria de que los cantantes tenían que ser cantantes fuera de los escenarios también, ¿no? Y en concreto decía que una diva, además de cantar e interpretar, tiene que ser una diosa en la vida cotidiana. Y eso es lo que intentaron hacer con María Calas, un poco a imagen y semejanza de la propia Elvira. La convirtieron en la Audrey Hepburn de la ópera. Vamos a seguir escuchando cómo habla Elvira de María ya cuando estaban trabajando y cuando se ponía. Mira cómo se trae tranquilamente, Norma. Naturellement, s'est développé d'une façon fantastique. Puis nous avons travaillé la Gioconda, elle était superbe. Suor Angelica, Aïda, une quantité d'opéras. Le répertoire entier. Comme elle était musicien, elle pouvait apprendre avec facilité. C'est une espèce de phénomène, parce qu'elle avait des notes graves très fortes, très bien. Elle avait son médium, la même chose, et puis elle partait dans les notes élevées. Jusqu'à un mi naturel. Mmh. Elle réunissait tout, n'est-ce pas? La voix, le chant, l'interprétation, et puis sur la scène, elle était magnifique, elle était belle. Puis elle avait des mains magnifiques, alors déjà. Mais oui, déjà. Quoi qu'elle se mangeait les ongles. Il faut pas le dire. On peut le dire parce que maintenant, c'est une merveille comme elle a les mains et les ongles, n'est-ce pas? Donc voyez-vous la volonté de Maria. Comment se sont passés ses débuts? Ah, très bien. Elle n'avait pas du trac. Et la chose extraordinaire, c'est que moi-même, je n'avais pas de trac quand elle devait chanter. J'avais une sensation de tranquillité, au lieu qu'il ne me donnait pas les autres élèves. Vous étiez sûre? J'étais sûre d'elle. Mais tellement sûre que j'étais même contente quand elle devait chanter. Ça. Ah, je vais me reposer à la fin. Bueno, aquí Elvira cuenta que se ponen a trabajar y empiezan a montar papeles y en todos los papeles está estupenda. Pero no solo está estupenda, sino que además tiene todas las cualidades posibles, ¿no? Vocales, música, la musicalidad, su propia estructura física es perfecta para interpretar. Vamos, que básicamente lo tiene todo. Incluso unas manos bonitas, a pesar de que se mordía las uñas, según dice. En todo caso, ella dice que cuando se ponía a cantar le pasaba lo que no le pasaba con ningún otro de sus estudiantes, que se relajaba y disfrutaba. No tenía ningún tipo de miedo porque sabía que María Calas no iba a fallar. Y como demostró, no solo se quedó como profesora de María, sino que se convirtió prácticamente en una relación de madre-hija. De hecho, un poco en sustitución a la madre que no ejerció muy bien su papel sobre María. Así que ella misma decía que además de darme su valiosa enseñanza, le dio su corazón. Y mantuvieron el contacto hasta sus últimos días. María, cada vez que necesitaba aprender un papel, la llamaba. Si estaba preocupada por algo, hablaba con ella. Incluso calentaban por teléfono antes de una actuación si ella lo necesitaba. Es decir, se convirtió en su amiga, en su casi su madre, en su profesora, en todo. Fue una relación que llegó pues mucho más allá. Vamos a escuchar lo que, bueno, las dos consideran su gran secreto.
J'aimerais que vous nous parliez de ce problème qui, je sais, intéresse beaucoup tous les amateurs de lyrique, c'est-à-dire le problème des notes de passage. C'est un grave problème. Oui, c'est un grave problème. C'est un problème, et pour quelques-uns, un mystère. Parce qu'on ne réussit pas à comprendre le pourquoi. Or, moi, j'ai eu tellement de voix dans mes mains, n'est-ce pas, que j'ai pu avoir travaillé ça avec moi-même, entendre les autres et les suivre et voir comment est-ce qu'il faut traiter les passages de la voix. Ça, c'est un secret à moi. Vous permettez que je le garde? Mais je le comprends. Je peux vous demander de le trahir, ce secret, madame, non? Mon Dieu, c'est un secret qu'un donne à l'autre, mais plus avec l'oreille qu'avec autre. On chante, elle me chantait les passages, alors elle disait, bon, de là, de en bas. En effet, elle m'a appris les notes, comme on dit, de poitrine. Elle m'a appris, parce que quand je suis allée chez elle, en effet, j'avais presque un an d'une autre professoresse, oui. L'école française, figurez-vous. Oui. Et alors, j'avais pas des notes de poitrine en bas, tellement nécessaires pour le soprano dramatique. Alors, en effet, c'est de là où on crée les passages. Oui. Ce qui fait que ce secret, même si elle avait voulu nous l'expliquer, n'aurait pas pu, puisque nous ne sommes pas chanteurs. Non, non, c'est la technique, c'est voilà le bel canto. Oui. Bueno, básicamente las dos se llevaron este secreto a la tumba. Las dos hablan de que es un poco un misterio. Realmente Elvira Hidalgo enseñaba desde su propia experiencia y lo transmitía pues, en sus clases de canto a otros cantantes, pero ella no sabía explicar exactamente este gran misterio de la técnica que es el pasaje, ¿no? El paso al registro agudo y a los distintos registros. Y María Calas, aunque supiera explicarlo de otra manera, creo que no habría contado nada y dejado a su maestra por debajo de sus conocimientos. Aquí vemos una carta de las muchas que María le escribía a Elvira, si no les se llamaban por teléfono. Aquí en concreto creo recordar que le contaba que le había pedido matrimonio. No recuerdo muy bien que algún magnate o alguien así, y ella, Elvira, le contestaba no se te ocurra casarte con él porque come la ensalada con las manos, ¿vale? Era realmente una relación muy estrecha y que se preocupaba la una de la otra. Y si realmente comparamos un poco sus vidas, existe cierto paralelismo. Las dos son hijas de padres que tienen que emigrar, que están yendo de un sitio para otro, que piensan que las carreras de música les pueden sacar cierta rentabilidad. Las dos son niñas prodigios que triunfan muy jóvenes, que tienen que estar solas mucho tiempo, que consiguen el éxito muy, muy rápido. Y que su vida personal no les va tan bien como la vida profesional, y que en parte las dos terminan solas, ¿no? De alguna manera. Vamos a comparar las voces de las dos. Habría querido hacer un pequeño experimento, que es el de haberlas puesto a la vez. Para ver si realmente encajaba mejor, pero por un problema de la grabación, posiblemente de la de Elvira y de la velocidad de reproducción, no están al mismo tono. Entonces realmente iba a ser un poco desagradable escucharlas las dos a la vez. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento en el que sí se intuye, a pesar de que son diferentes, se intuyen muchos de los rasgos característicos, sobre todo en los ataques de la técnica de Hidalgo en la voz de María Calas. ¡Fue el amor!
Bueno, fantásticas las dos, ¿eh? Cada una en su estilo. En 1959, Elvira traslada su residencia a Milán, donde ejercerá como catedrática vitalicia en el Conservatorio de la Scala y allí pasará sus últimos 20 años dando clase, fundamentalmente a japoneses, y bueno, conectando diferentes talentos y creando reuniones entre intelectuales, bueno, moviéndose entre Visconti, Toscanini, empresarios, diseñadores de moda, en fin, una gran mecenas y unidora de talentos, ¿no? En 1977 muere María Callas en París y entre sus recuerdos personales solo aparece una foto, la de su vieja maestra Elvira de Hidalgo. Elvira sufre muchísimo por la muerte de María y 3 años más tarde, el 21 de enero de 1980, muere en su apartamento de Milán. Y aquí es donde viene la gran injusticia. Los restos de Elvira de Hidalgo terminan en una fosa común, sin una única, ni siquiera una placa ni nada que ponga su nombre, hasta que 10 años más tarde sus propios discípulos bueno, consiguen un nicho y meten, bueno, y ponen una pequeña placa para recordarla, pero con fecha de caducidad en el 2020. Así que realmente, digamos que había una cuenta atrás para qué pasaría con los restos de Elvira. Por suerte, su pueblo natal finalmente decidió luchar para reivindicar la figura de una de sus hijas y bueno, consiguió repatriar sus restos que actualmente están en Valderrobles y además generar un museo dedicado a Elvira que bueno, en la actualidad trabaja para reunir pues todo el material, los vestidos, las fotos de los diferentes teatros donde tienen guardadas estas pequeñas reliquias, ¿no? De María, perdón, de Elvira. Así que bueno, parece que la figura de Elvira poco a poco irá resurgiendo. Se ha escrito un libro hace poco. En el último Semincia ha habido un documental dedicado a la figura de esta gran mujer. Y bueno, nosotros también le hemos hecho un pequeño homenaje que espero que hayáis disfrutado y que bueno, os haya servido para conocer también un poco mejor a la que bueno, luego fue la profesora de esta gran otra cantante que también su vida merece mucho ser contada en todos los aspectos. Os dejo con bueno, la que para mí es la mejor grabación que tenemos de Elvira, que sobre todo el final me parece que es la gran demostración del increíble talento y dominio que tenía de los agudos, que son absolutamente maravillosos. Y en este caso, además, vamos a escucharlo mientras vemos la cara de María Callas escuchándola a ella, se la ponen en una entrevista y se puede ver en su cara, pues me imagino que todo lo que estará pasando por la cabeza, las clases de canto, el respeto y el amor que tenía a su profesora. De hecho, no he podido sacar ese fragmento, pero os invito a que lo busquéis, está en internet. Esta entrevista que le hacen a María Callas, le preguntan por su profesora. Y es que solo la manera que tiene de decir el nombre de Elvira de Hidalgo ya demuestra un respeto impresionante. Y le cambia la cara y habla con ella, sobre ella de una manera increíble. Así que vamos a ver
la cara de su hija escuchando a Elvira cantando cuando Elvira era tremendamente joven, este fragmento y estos agudos que son absolutamente maravillosos. Os dejo con ello, que lo disfrutéis y nos vemos dentro de unas semanas. Hasta pronto.